José Ramón Goñi. Sí, ¿quién es? Sí, le llamo de la policía. Era por su hijo. ¿Mi hijo? ¿Está bien? Sí, no se preocupe, él está bien. El motivo de la llamada es otro. Es que tenemos plena certeza de que su hijo es integrante de un comando de la organización terrorista de ETA. Y necesitamos saber información sobre su paradero. Bueno, nos gustaría que si usted conoce su paradero nos informará sobre el mismo. Pides un crédito sin intereses al padre, te traes a la hermana a trabajar de balde, como Dios. Joder, si me hago yo un chalet de puta madre. Y luego el Andrés aún dice que cuando esté terminado que vayamos cuando queramos. No te jode. Coño, título de propiedad tendríamos que tener. Porque el crédito de mi padre, ¿dónde sale? De la tienda y de las horas que me paso allí como un reloj. Y sin ver un duro. Bueno, si es sueldo pelón que no sube ni a hostias. Luego la Susana preocupada por si le falta una planta, que no puede ver el olivar. Te jode, pero Antoñito es el que pone la teja, Antoñito pone el ladrillo. ¿Qué piensas? Nada. ¿Cómo que nada, cojones? ¿Qué estás pensando? Nada. No me mientas, Pilar, coño, ¿qué estás pensando? Que soy un mierda porque me va peor que a mi hermano, ¿no? No. ¿Cómo que no? ¿Qué estás pensando, Pilar? No me mientas. No pienso nada, Antonio. De verdad.
Bueno, o me dices lo que estás pensando, no nos movemos de aquí toda la puta noche. ¿Qué quieres que te diga? ¡Por lo que estás pensando! Que tienes razón, Antonio. Que tengo razón, soy un mierda. No, que deberían pagarte más. A que gano poco. Ah, la historia es que gano poco ahora. Gano poco. Yo no he dicho eso. No, no lo has dicho, pero lo piensas, que soy un gilipollas. ¿Es eso? No, no es eso, Antonio. Bueno, pues entonces, ¿qué coño piensas? Mamá. Que no importa. Que no, ¿cómo que no importa? No importa lo que digo. Que no, no te importa nada lo que estoy, mamá, diciendo. Cállate la boca, tú. Que me digas lo que... Que no te interesa lo que... La... ¡Que te calles la puta boca! ¡Me cago en Dios, joder! Antonio. Juro que no la toqué. Esta vez no, Antonio. Pero muchas otras veces sí. Y tienes que aprender a parar mucho antes. Venga, saca tu cuaderno. Quiero que apuntes paso a paso lo que piensas cuando llamas a Pilar y no te contesta. Venga, yo te ayudo. ¿Qué pasa cuando llamas a Pilar y no te contesta? Pues que me pongo de muy mala hostia. Ya, pero no es eso lo que te cabrea. Lo que te cabrea son los pensamientos que eso te provoca. Y eso es lo que vamos a cortar. ¿Qué piensas? Pues que lo ha apagado porque no quiere que sepa dónde está. ¿Y no quiere que lo sepas por...? No sé. No sé. No sé, prefiero no saberlo. ¿Porque te está engañando? Venga, Antonio, si no lo dices, no podemos desmontar esa idea. ¿Y cómo la desmontamos? Nos preguntamos, ¿está realmente con otro? Respuesta racional. Que no responda al teléfono no significa necesariamente que esté con otro, sino que no puede contestar, pues, porque está trabajando. ¿Me sigues? Venga, ¿qué más piensas? Que no se acuerda de mí. Y que cualquier día conoce a alguien. Se fija en otro. Vale. Ahora nos preguntamos. ¿Una cosa lleva necesariamente a la otra? Respuesta racional. Que trate todos los días con hombres no significa que se enamore de ellos. Coño, Antonio, tú en la tienda todos los días ves mujeres y no te vas con ellas. Si no lo haces tú, ¿por qué lo va a hacer Pilar? Ya, coño, pues que a mí las que van a la tienda no me interesan nada. No, es que yo no quiero líos, cojones. Yo lo único que quiero es una relación normal. ¿Normal? ¿Y qué es una relación normal? Pues lo normal. Lo normal. En un matrimonio, no sé. Que los dos sepan dónde está el otro y qué hace, qué piensa. Ya, bueno, pues si quieres saberlo, tendrás que preguntárselo. Pero no se trata de controlar, se trata de tener confianza. Además, ¿cómo vas a saber lo que hace el otro en todo momento? Y lo que piensa.